Muy buenas noches, bienvenidos a Juego de Troles, Zeus Munibe. Arturo Ruedas, Selene Ríos. Hoy vino peinada como la princesa Lea. Hoy me amarré mi pelo. Luego continúan las consecuencias de lo ocurrido con Marta Erika Alonso. Tuvimos la semana pasada el desaire de Peña Nieto y ahora... El 5 de mayo. ¿Y ahora? ¿Qué? Lo sentaron hasta... Ah, primero hasta lo sentaron hasta la... ¿Cómo se dice? Cuando te sientan en la cola del marrano, ¿cómo? ¿Pero cuándo? Cuéntanos, Selene, porque si no, la gente no entiende. Bueno, ya tú cuéntales. Bueno, no, a ver, no sé. Rápido. Resulta que la semana pasada hubo una comida. Sábado. El sábado, ¿en dónde fue? Bueno, fue no, en... No sabe, la directora de Central no sabe su nota. Este... Mejor vamos al hecho de que el PRI ya lanzó spots de contraste. Ah, ¿por eso? ¿Cómo? No, pero primero los primero a Peña, al gobernador, ay no, es que calor hace. Al gobernador lo desairan, lo maltratan en un evento del presidente, lo sí, pero cuéntanos, hasta el final, Selene. Y a partir de ayer domingo sale ya un spot con esta campaña de contraste. Bueno, a ver, ¿no? Rápido, el fin de semana, el sábado, una comida en donde estaban varios gobernadores. Y en medio estaba, obviamente, el presidente junto con su esposa. Luego estaba por ahí Erubiel, más cercano, ¿no? Fue la comida en la que recibieron al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en visita oficial de Estado. Pero, y hasta el final, ahí en la cabecera, pero muy hasta el final, por primera vez en mucho tiempo, podíamos ver a Rafael Moreno Valle, verdaderamente ahí solito. Como, es más, de esas veces como que te acomodaron el lugar, digo. Y sentado además, lo que es peor... Junto a un militar de Colombia. Pongan las fotos, no sé si. Sí, digo, lo ideal. Es que no las prepararon, Selene, porque no llegaste a preparar tu tema. Llegué temprano. Tenemos, lo que sí tenemos son los spots de Moreno Valle, en contra de Moreno Valle, en el ave de los ojos. Se enoja. Llego tarde. Pues es que no preparas tus temas, Selene. Puedo llegar 10 para las 9 y haces el mismo show. Bueno, esto quiere decir que el programa es en vivo, no es grabado. Pero yo creo que vamos, pues, entonces, como dice Arturo Rueda, vamos a ver el spot. Y a ver si Sexy prepara las fotos, están sí, en Central. Sí, sí, claro, las van a preparar en este momento, pero es que realmente es importante el tema que maneja. Ahí va. ¿Recuerdas cómo nos ha ido con los verificentros? Hemos perdido tiempo y dinero. La inseguridad avanza y cada vez somos más los vecinos afectados. El Metrobús es un fracaso y el servicio es un desastre. Seguro tú conoces a alguien a quien el gobierno del cambio le quitó su trabajo. ¿Quieres más pan con lo mismo? Este 7 de junio, con tu voto por el PRI, te garantizo que nuestra historia va a mejorar. PRI, trabajando por lo que más quieres. Ahora sí no es el clásico, señor Munibe. Tambores de guerra se avecina, no, suena. No. Ahora sí se le fueron a los huevos. ¿Qué son? No sé si lo dijiste tú en público o en privado, pero dijiste ahora sí. Ahora sí. Ya nada de que, ah, y es que vino y seguramente, y ya entonces, no, ahora sí, ya hay una estrategia desplegada de contraste. Oye, entonces aquellos columnistas que escribieron que aquellos que pensé que el pensamos que el presidente no, está peleado con el ¿se equivocaron? Con el gobernador. Pues yo creo que no midieron bien la cadena de hechos, sobre todo, donde evidentemente quienes están al mando de la estrategia del PRI a nivel nacional, que son Osorio Chong y César Camacho, ya convencieron a Peña Nieto de que Moreno Valle ni es su cuate, ni es su aliado, ni es de corazón. Y quiere la presidencia. Y que es momento ya de acotar. Y que el primer momento ya de acotarlo empieza precisamente en Puebla. Dan luz verde para que hagan los primeros spots. El delegado ya hizo declaraciones también fuertes. Bueno, yo la declaración que ayer dio Ismael Hernández de Era... De exgobernador a gobernador me pareció bastante fuerte, porque dice, es que en el desfile no supimos si era un acto del PAN o el desfile cívico-militar del 5 de mayo. ¡Qué pena por el gobernador! Le dijo Ismael Hernández de Heras. O sea, ya se está empezando a llevar pesado este delegado del PRI. Bueno, pero además todo abre con estas entrevistas que tuvo César Camacho con Cambio y con las tres preguntas que le hizo Enrique Núñez a... También al líder nacional del PRI hace 2 semanas ya, ¿no? Más o menos. ¿Cuándo criticaste a Enrique Núñez? Cuando no, nadie lo criticó. A este spot de televisión se sigue spots de radio para 10 candidatos del PRI en 10 distritos electorales, que son en donde más fuerte están peleando. Hay algunos muy bien grabados, a mí el que me gusta mucho es el de Nancy de la Sierra,
El de Víctor Giorgana, pues ya se imaginarán. El de Giorgana es genial, de verdad, porque dice: estamos hartos y somos hartos, los que estamos hartos. Vamos a tener oportunidad de escucharlo. Primero escuchemos el spot de radio de Alejandro Armenta. Los que nos dijeron que transformarían a Puebla nos han traicionado. Seguro tú conoces a alguien a quien el gobierno del cambio le quitó su trabajo. Recuerda cómo nos ha ido con los beneficentros y las fotomultas. Hemos perdido tiempo y dinero. Nuestras colonias y comunidades están olvidadas. Este 7 de junio, con tu voto por el PRI, te garantizo que nuestra historia va a mejorar. Alejandro Armenta Mier, candidato por el Distrito 7 de Tepeaca. PRI, trabajando por lo que oye, pero se trata de criticar. A ver, los temas que están criticando es Metrobús. Despedidos. Sobre todo despedidos. Veo como que hacen mucho ahí ese hincapié. Juntas auxiliares. Salud. Gracias. Juntas auxiliares. Juntas auxiliares. Ruta. Privatización del agua. Ruta. Agua. Sí, Metrobús. Verificentros. Todo el asunto de verificentros y fotomultas. Y me parece que también el de... Los despedidos. Sí, que ya lo habíamos comentado. Delincuencia, además, hablan en algunos inseguridad. De los delitos. Inseguridad de mucha delincuencia. Podemos escuchar el de Víctor Giorgana, que es a mí el que me parece más simpático. Ahora, todo esto, Selene, si te concentras en el programa y no en tu teléfono... Es que voy a leer los tweets que nos mandaron. La campaña de hace 5 años ya, Abre los ojos, de Rafael Moreno Valle, que ¿sí? a ti te fascinaba. Ah, me pareció una era muy buena campaña. Era una muy campaña. Buena campaña, yo creo que es de las mejores. Moreno Valle diciéndole a todos... Abre los ojos, y al final Elmer Mendoza diciéndole a Zavala que abriera los ojos, que supiera que ya había perdido, ¿no? A ver, tenemos a Giorgana. Estamos hartos y somos hartos los que estamos hartos. Nos subieron el agua y de todas formas compramos pipas. El Metrobús es un fracaso. Llegamos tarde, aplastados y el servicio un desastre. Los estamos hartos y somos hartos. Los retenes que estamos vehiculares hartos. Solo nos extorsionan. Este 7 de junio, con tu voto por el PRI, nuestra historia va a mejorar. Víctor Giorgana, candidato por el Distrito 12. PRI, trabajando por lo que más quieres. Oye, a ver. Espérame, ¿y hasta dónde creen ustedes que va a aguantar esta campaña contra el PRI y no terminando el 7 de junio, Moreno Valle vuelva a sentar a las dirigencias, les vuelva a maicear, y estos como cachorritos, como gatitos, con miau, sus whiskas? Porque, miau, digo, aquí se ven muy machitos, no, nosotros, la verdad. Bueno, pero a ver, ¿hasta dónde van a llegar? Giorgana, en la campaña de hace 2 años, del 2013, a diputado local que iba por el Distrito 6, fue uno de los pocos que manejó esta campaña más o menos de contraste, solito y con sus propios medios, y más o menos en los troles, que era uno de los nuestros invitados más asiduos. Sin embargo, una vez que ganó, fue todo un relajo, ¿no? Fue el gran perdedor y demás. Cuando ya gana en la mesa su curul, se convierte en uno más de los gatitos de Moreno Valle y tan solo aprueba la ley bala sin siquiera saber de qué iba. Yo no, ¿no? creo que se haya convertido en uno más de los gatitos. Yo ya creo lo que era. Se suma a un contexto en el que no hay una oposición articulada. En el de decir, si yo voy solo, me van a romper la madre. Porque además, los columnistas ligados, aliados, empezaron sobre de él. Exactamente, para doblarlo. Los que eran sus mejores amigos. Se metieron hasta con su familia y con su hija y varias cosas más. Exacto. Ah, claro. Hasta vamos a escuchar ahora a Nancy de la Sierra. A mí me gusta cómo habla Nancy de la Sierra. Pues, qué guapa está. Es muy guapa. Los poblanos ya abrimos los ojos. Los que nos dijeron que transformarían a Puebla nos han traicionado. Se llevaron los registros civiles de las juntas auxiliares. Solo hacen grandes obras en la capital. Nuestras comunidades están abandonadas. ¿Quieres más pan con lo mismo? Este 7 de junio, con tu voto por el PRI, te garantizo que nuestra historia va a mejorar. Nancy de la Sierra Arámburo, candidata por el Distrito 3. PRI, trabajando por lo que más quieres. Bien. ¿Cómo pues, se ve que es locutora, Nancy? No, 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 se le digo, así hasta, ahí entiendo por qué José Juan pierde la cabeza, pues con esa voz. Ahora, ¿cuánto va a aguantar el PRI y Moreno Valle sin contestarle a Peña Nieto? Digo, el PAN y Peña y Moreno Valle en contestarle al PRI y a Peña Nieto. Moreno Valle no le va a contestar al gobernador. O sea, ¿se van a tragar la campaña de contraste? Moreno Valle no va a contestar, no, pero el PAN sí va a contestar. Aunque sabes que... algo hay ahí que, no sé, me da la impresión de que algo hay que no sabemos, que está mucho más arriba de nuestro entendimiento. Por lo tanto, el gobernador como que en ocasiones
prefiere agachar la cabeza. O sea, en el estilo Moreno Vallista y de Ukid y compañía, no, no hoy tendrían que... ¡Agarren! ¡Agárrenme! No, no. No tendré, conforme a lo que hemos visto en los últimos 4 años de ellos, no hoy al verse desafiados tendrían yo que haber salido y... ¡Y órale, puto! Mira, vamos nada más hay que... ¡Y agárrame! Pero hay algo que no sabemos. Nada más. Pero mira, están así. Hay algo que no sabemos. Nada más hay que recordar, digo, apenitas cuando Isabel Allende llegó al PRI estatal, Isabel Allende, de manera tierna, digo, muy poco tierna... No, nada, olvídalo. Me voy a poner nervios. Dijo que Moreno Valle tenía un corazón de piedra o de concreto hidráulico, ¿no? Una no queremos gobiernos de corazón de concreto hidráulico. Pero ¿cómo contestó el PAN? ¿Cómo contestó Jorge Aguilar Chedraui? Vamos a meter a Karam a la cárcel. Ya está la DEA detrás de Karam y la Siedo y la Diedo y todos. Y se van a arrepentir de esto que han dicho y no se van a acabar y Karam es un chingado delincuente y lo vamos a encerrar. ¿Y ahora? Todo porque le Jorge dijeron Aguilar corazón de concreto hidráulico. Jorge Aguilar Chedraui se fue sobre lo acusó ligado al crimen organizado. Al crimen organizado, que ya venía la DEA, que ya venía la Diedo, la Siedo, la PGR, el FBI, ya venían el todos. El Diedo y el Dedo, o sea, todos. O sea que Moreno Valle ya recibió los guantazos del gobierno federal en forma de esta campaña de contraste y no se les ve, por lo menos hasta este momento, bueno, ya pasaron por dónde casi, van a reaccionar. Ya pasaron poco más de 24 horas. Ya tendría que haber salido Pablo Rodríguez, los candidatos. ¡Déjenos en paz! ¡Déjenos! Ya tendríamos que haber leído, se equivocan. Nuevamente. Se equivocan nuevamente. Aquellos que creen en esa campaña de contraste lanzada por los resentidos del PRI, porque en este momento las relaciones del presidente Peña Nieto y el gobernador Moreno Valle pasan por un excelente momento. ¡El puente de plata es inquebrantable! ¡Ay, qué padre está esta cámara! Me sigue. Te sigue la cámara. Yo creo que Moreno Valle tiene frío a entrarle a una contienda golpe a golpe con el gobierno federal. Porque hay algo que nosotros no sabemos, que saben en la federación. Pero, y que sí sabe Moreno Valle. Y que sí además, sabe Moreno Valle. Hay que recordar, Moreno Valle está denunciado en otros estados por el PRI a razón de las giras que ya hizo en todo el país. Y o sea, sin embargo, ya son un chorro de cosas, ¿no? O sea, ya el PRI ya no está tan tranquilo. Hoy, sin embargo. Sin embargo, ayer. ¿Fue ayer? El de los 18. Ya dio a conocer que en el INE tienen... dice algo así como que es un dolor de cabeza, no recuerdo bien, pero lo maneja la página. Sin embargo, es un dolor de cabeza tanto Andrés Manuel como Moreno Valle, porque los dos están en actos anticipados de campaña. Bajo reserva, ¿no? Fue el Universal bajo reserva hoy. Bajo reserva hoy en el Universal, quien mencionó eso, que tendría el INE ya que empezar a ver la regulación de la campaña presidencial del 2018. Y esta campaña que trae ya, que ya empezó la campaña de los amigos de Moreno Valle. Pero que dicen llaman, que no. Que se que llaman no los ciudadanos con Moreno Valle para ciudadanos el 2018. Con Moreno Valle. Ciudadanos. Sí. Ciudadanos. Yo vi que el periódico Central trata de hacer un paralelismo con los amigos de Fox. También Reforma, ¿eh? También Reforma. Sí, la verdad es que nosotros le dimos el crédito a Reforma. Quien lo hizo fue Reforma. Nosotros dimos a conocer la campaña el viernes por la mañana. Pero fue Reforma quien el sábado retoma el tema Central y hace este paralelismo con los amigos de Fox. Oye, pero ¿cómo...? Si el gobierno del estado lanzó un mensaje en Twitter diciendo que ellos ni más no tienen nada que ver con esa cuenta de Facebook, pues es que no la lanzaron, no los conocen, estado, ¿no? Desconocen todo, no saben nada. ¿Y qué dijo? Rafa no está en Puebla. O sea, a ver, perdón. Bueno, y Rafa ya perdió el tablero, ya lo dice hoy en Tiempos del Nigromante. Creo que tenemos un corte. ¿Por qué no regresamos y hablamos de las columnas de estos dos chicos que hoy, la verdad, me hicieron mi mañana muy divertida? Y también el video escándalo de la capacitación. Oye, si no llevas mi nota, no vamos a llevar la tuya. Y la capacitación. We'll be right back.
Primer video escándalo de la temporada electoral. No grites, cálmate. Hizo un... El primer escándalo de la temporada electoral, un video publicado hoy por Cambio, en el que el operadores y promotores del PRI... Es que Rueda hoy viene de muy mal humor. Operadores y promotores del PRI son sorprendidos en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social tomando un curso para repartir 121 televisores digitales en los días previos a la elección de este 7 de junio. Vamos a ver el video y a continuación, ¿qué piensan los troles de este video? Ay, Roda, vienes de muy mal humor. 1. Visitar a beneficiar de tu domicilio. 2. Primero saludarás al beneficiario. 3. Después le vas a explicar qué es esta nueva tecnología digital y los beneficios que se van a obtener de él. Luego les entregarás de manera personalizada su notificación. Le indicarás al beneficiario cuál es la documentación necesaria que tiene que llevar al centro de distribución para que se le pueda entregar su nueva televisión digital. Recuerda que es muy importante brindar una excelente atención a cada beneficiario. Les harás llegar un cordial saludo de nuestro presidente. Por último, te damos algunos consejos para que tu desempeño sea impecable. Zona norte.
zona sur. ¿Quién vive en la zona sur? ¿Cómo ven? Bueno, pues yo creo que si el PAN está decidido, esto es causa para que el propio delegado de CedeSol, Juan Manuel Vega Rayet, presente su renuncia, porque digo, aquí hay un delito electoral. Solo me quedó la duda, ¿cuándo van a entregar las televisores? No hay fecha todavía para entrega de las televisores. ¿Y no se supone que en estos días, al menos en estas semanas, no tendría que haber entrega de televisiones? Es que los están capacitando para la entrega de los vales. En esta capacitación, ya ustedes vieron la parte central, pues les manda un saludo nuestro señor presidente. El ciudadano. Reparten entre 7 coordinadores ahí, la zona norte, la zona la zona sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues queda evidente que no forman parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Es decir, no tenemos los señor coordinador, licenciado tal, etcétera, etcétera. No tienen cargos, es no la señora cargos. Lidia, el Doña señor... Lidia, que la vive en la Lidia. Zona norte. Y que además dice, a ver, por acá, ¿no? A ver, échense por acá. Por acá los que van a viven por la zona norte, por acá los que viven por la zona sur. Bueno, o sea, ¿qué seriedad tiene eso si se tratara de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Todos ahí como en una especie de camping, etcétera, etcétera. Están sentados en el suelo. Hay una informalidad tratándose de uno de los programas más exitosos del gobierno federal, ¿no? O prioritarios del gobierno federal. Que es el cambio a la era digital a partir de las nuevas, de la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Exactamente. Y sí, ya lo hicieron en el 2012. Con Monex, no, pero y con bueno, Soriana. No, pero digo, estaban... pero me refiero a las televisiones. Espera. En específico, ¿no? Es para darle esta transición a la era digital. Por eso es el programa. Pero aquí lo extraño es, si se está repartiendo en días de campaña, que eso es... No, digo, yo sé que pues es muy difícil saberlo. Se puede asumir como una compra de voto. Claro. Es un... Teles por votos lo ha llamado Acción Nacional. Jorge Aguilar Chedraui, hace unos momentos, como coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local... Acaba de pedir sanción del PAN en el Congreso Local, acaba de pedir sanción para Juan Manuel Vega Rayet y para el delegado de la SCT después de conocerse este video. Al parecer, Gustavo Madero dicen que va a tomar el caso mañana en su conferencia de prensa. Es la primera evidencia de que el PRI está metido directamente en el reparto de las pues entonces ahí está lo que tú estabas esperando hace ratito. ¿Dónde va a venir la respuesta? ¿Dónde va a venir la respuesta? Pues ahí está la respuesta. Porque además, si Gustavo Madero va desde México a señalar el caso Puebla, el caso concreto de CedeSol, pues evidentemente esto ya se desató los trancazos. Y si lo está haciendo, aunque no sé realmente ahorita qué tan cercano esté Madero de Moreno Valle. Pero esto es un buen... Pero bueno, esto es debilitar al PRI en un momento clave que es la... Pues ponerle luz, ¿no?, a lo que están haciendo. Lo que sí es cierto es que no hay todavía la fecha para la entrega de los televisores, ni hay lugar. Es el secreto mejor guardado. Y hay que ver hasta qué punto una denuncia con esto se pueda sustentar. Es decir, a mí me parece que sí hay compra de voto por parte del PRI. Más no lo dudaría, y mucho menos de Juan Manuel Vega Rayet. Bueno, sí, eso no. Aquí la bronca es saber... ¿Cuándo se ya grabó el video? Si se van 19, a... se grabó el 29 de abril. 29 de abril. Si 29 de abril si se grabó. Se van a entregar en estos días, ¿no? Porque, sí. Ahora, las fechas, el cronograma completo. El caso es saber la fecha de la entrega. ¿Y qué tanto el video, como tal, nada más por el hecho de capacitación, afecta ya como, para decir, sirve como prueba ante el Tribunal Electoral? Eso es lo que yo pondría nada más en duda, en decir... Porque a lo mejor sí estábamos capacitando, pero para después del 7 de junio. Ahora, delitos parece que electorales, parece que hay a raudales. Según un hijo, yo en tu columna hablaste de que Ángel Trauitz tiene... 5 kilos. 5 kilos. Para el mero día de la elección. Para el mero día de la elección. Sí. Cuéntanos cómo está el repartito del voto, bueno, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente es una fuente que trabaja dentro del equipo de campaña, que está muy molesto, como muchos líderes están molestos, porque desde el inicio no les han soltado ni un peso a los trabajadores. Ya lo habían desmunciado a través del periódico central y corrieron a 300 líderes. Pero como hubo una bronca entre Trauitz, Cava, y ahí hay un relajo, porque además la campaña en ese distrito se le está yendo a pique, resulta que mandaron a contratar a un señor que se llama Narciso Cázares. Este Narciso Cázares es gente de nuestro amigo, este gran visionario, político de renovallismo. ¡Aren! ¡Aren, pues! ¡Aren! Euquid Castaño.
porque la lana no saben exactamente hacia dónde se está moviendo. Entonces, es un desmadre el que traen ahí en esa campaña y efectivamente se espera que sean 3,000 pesos para 15,000 personas que se van a, que pues, las van a apoyar, ya sabes. Perdón, dije 3,000 pesos, 300. Son 300 pesos. Les van 300 a pesos va a costar el voto. Se está planteando que cada voto Trawitz lo va a pagar en 300 pesos. Así es, y más o menos son 15,000 personas. ¿Qué harías tú con 300 pesos, Elena, el domingo 7 de junio? Pues yo me iría y me tiraría en la bonita tirolesa que me hizo Cava, que me cobraría 100 pesos la tirolesa, y pagaría 100 pesos también, otros 100 pesos en las canchas de tenis, que son chiquititas, que parecen de futbolito, y ahí me quedaría parada porque no tengo raqueta. Y con el otro 100. Y tampoco sé jugar tenis. ¿Y con los otros 100? Es un refresco. Pues me compraría yo, porque ahí en el ecológico están bien caros los Mira, refrescos. Mira, si a mí Trawitz me diera 300 pesos por mi voto, yo, que soy muy solidario, iría a comprarles a los muchachos de aquí de la redacción de Cambio un agua granada. Compraría, me alcanzaría para 10 aguas granadas de a 28 pesos, 280 pesos y 20 pesos para mi ruta. Papas. Me sobrarían mis papas. No, tus papotas. Y una de esas, una torta, esas que hacen con pollo muy sabrosas. Las de chorizo. Y tú, no, según no, ¿qué harías con tus 300 pesos? Cortesía de Ángel Trawitz. Ah, bueno, pues básicamente yo me iría. Básicamente. Pues sí, yo me iría, pues me los guardaría. Los ahorraría. Sí, los ahorraría. Diría yo, al banco, no, que generen no, al banco, no. Diría, este dinero lo vamos a guardar, no nos lo vamos a gastar, porque de aquí a una semana tengo para comer. O sea, si oye, alcanza, si son 6 días, son 5 días de 60 pesos, pues mira, de comida corrida. Ándale, o para unos tacos diario, comer tacos, o tacos, para tacos, ruta. Tacos. No, 300 pesos para el ruta es mucho. No, bueno, mira. ¿En un mes? No, bueno, porque un día que te agarre la lluvia y que no puedas ahora agarrar con la fruta. Ahora con las granizadas. Ahora con las granizadas. Bueno, pero ahí está la yo modernidad. Yo me compraría mi sombrillo. Antes tendrías que esperar tu combi ahí en la medio de la granizada. Ahora la esperas en un paradero muy digno y para el, todos los poblanos. No, espérate, no solo eso. Antes tenías que esperar en la granizada, en el paradero, en cualquier esquina, tu combi. Ahora tienes que caminar 6 cuadras al paradero y esperarte debajo de la granizada, sí, muy 50 minutos a que pase el pinche ruta. Bueno, no, pero ya no te estás mojando. Esta modernidad, yo ya les dije, yo no la entiendo. Es una modernidad muy contradictoria. Es una modernidad que en Chilpancingo. Por eso, esas pero cosas con 300 no pesotes. Sí, sí. A ver, ¿cuánto yo, cuesta yo nada más? Yo llevaría a mi cabecita blanca a celebrar el imagínate día de las que llegan contigo y dicen, oiga, señor Rueda, venga. ¿Qué pasó? Oiga, 300 pesos. Ah, no chingue. 300. Si como diputado va a ganar como 120 mil al mes. Eso, pero esto es. Están dando de a 300. Igual le consigo más, pero. Y un tamalito. Pero ¿tamalito? Vote, ¿de vote qué? Por Trawitz. 300. No se confunda, Cabalán es su campaña. Pero no los confunda. Spots esos del INE dicen que es malo vender el voto. Ah, pero los del INE. Pero le van a dar un tamal. Los del INE le están mandando este dinero. También están los del sí, INE. Sí, ah, chinga, usted agárrelos. Oiga, pero soy a un ver, mal ciudadano si vendo mi voto ver, por Ángel Trawitz de todas por maneras, 300 pesos. De todas maneras, no. Sí, ir a votar, ¿no? De todas sí, maneras. Sí, porque yo 300, soy un buen ciudadano. Vale, puede ir a la tienda y se compra cuántos gansitos. ¿Con cuántos gansitos le alcanza? Ahora, además, se ve que le rete gustan los gansitos. Y el que y el Giorgana va a dar algo así como también. O creo que van a dar teles, pero pues esas no se las van a dar. ¿Y quién sabe cuándo se las dé? ¿Y qué tal, ¿y qué tal si no funciona con mi antena de conejo? Eso, mejor pero lleves con los el 300, tamal. El tamal sí le cae la, bien. Los 300 se compra una antenita de conejo. Ya bueno, antes de que vayamos al corte, ¿qué onda con tu columna de hoy, Arturo Rueda? Se me mojó la maquinita. ¿Por qué? Solamente me puse a ver el calendario. Un calendario de amor. De un gobernador. Calendario de Rafa gobernador. Juntos, calendario tú y yo. Me salió muy fea. Enero es tu quinto informe. Febrero Tony será candidato. Marzo. En las elecciones casi estamos. Abril. Oye, viste, hablando de candidatos, viste que Pascal Beltrán del Río, ese gran amigo tuyo. Gran periodista. Gran periodista. A mí también me tiene bloqueada. Ese gran periodista, el director de Excelsior, destapa a Luis Maldonado Villagómez a la gubernatura. Pero no me pusiste mis fotos, ¿verdad, sexy? Vas a ver, Viridiana, te encargas del sexy, por favor. Pon las fotos sexy de Selene. No, Selene las mías, no. Calendario de Rafa gobernador, solo 8 meses le quedan de poder efectivo y 20 meses para decir adiós. O sea, ¿son 28 meses todavía? No, 8 meses de poder efectivo hasta que salga el bien candidato a la minigubernatura y 20 meses ya en total
para que Rafa diga... Para que ya se vaya. Adiós, amiguitos. Ah, con razón siento que estoy como retomando... Oye, Rodolfo Ruiz coincidió contigo. Oye, por sí, primera ¿quién vez. Le copió a quién? ¿Quién subió primero? No, bueno, Rodolfo Ruiz, solamente Rodolfo le copió a Arturo, claro. Pero lo que me queda no. claro. Oye, no. espérate, Rodolfo no tiene datos concretos y objetivos como los que yo ofrezco. Como siempre. Y el más importante es la calificación en picada de Rafa Gobernador a estas alturas. Yo creo que lo más importante de tu columna, más allá del calendario de amor que le estás dedicando, son los datos, efectivamente, de una encuesta en donde. Está reprobado. 5.4 más baja desde la calificación más baja desde que inició el gobierno. Y es por el alejamiento de Moreno Valle de su gobierno. Pues no hay una causa en específico, pero es lo que la gente dice. Hay un desgaste. El desgaste. Oiga, ¿usted cómo opina del gobierno de Rafa Gobernador? ¿Qué calificación le da? Si el promedio hoy de calificación es 5.4. ¿Quién es tu fuente en las encuestas? No puedo decir mi fuente en la encuesta. Ustedes se imaginan quién es, pero no puedo yo decirla abiertamente. Por cierto, ¿hoy no vamos a tener invitado? Sí, sí, al rato tenemos invitado. Tenemos a José Ángel Pérez de Movimiento Ciudadano. Tenemos a Pepe Centeno como todos los lunes. Y otro elemento, otro dato fuerte que yo doy es que candidatos morenovallistas que ganaron contundentemente en 2013... Hoy van perdiendo, como van Mario perdiendo. Rincón. Mario Rincón es un ejemplo. Esquitín. Y Pepe Esquitín en... Oye, en Jicotín, ¿y tú a qué le atribuyes? Ellos, bueno, me queda claro que es un desgaste. Bueno, Mario Rincón tuvo los verificentros, etcétera. Pero, por ejemplo, Ángel Trawitz y todos estos candidatos que eran... ¿Te acuerdas que hasta tú, de manera sarcástica, les llamaste los cuatro fantásticos? Sí. Bueno, lo que pasa es que el problema es el mensaje de miembros del gabinete morenovallista. Dicen, los que están en el War Room, hay unos que dicen, pugnan porque se quite este mensaje de transformación que se sigue. ¿Qué es transformación que se sigue? No, ¿por qué? Cosa. Porque la gente, y teníamos preparado el spot de Moreno Valle, hay una tendencia a que el cambio en Puebla fracasó. Mm. Y eso es lo que están pensando muchos poblanos. Mm. Sí, todavía tenemos ahí el spot de Rafa Gobernador, ese que le encantaba a Selena, el de Abre los Ojos, y que encandiló a muchos poblanos en 2010. Oye, nos engañaron a todos. Pero en 2015 después... No, no es cierto. De veras, abrimos los ojos, de veras nos fue mejor con Moreno Valle. No. Eso es lo que muchos poblanos están algunas pensando. Cosas, nos engañaron. Algunas cosas sí hizo bien. Digo, a lo mejor no todo, pero hay dos, tres cosas. Nos arrepentimos. A ver. Digo, no. Puebla, despierta. Abre los ojos y date cuenta que hay una nueva Habla Puebla posible. Tierno. Una Puebla de progreso para todos. Una Puebla llena de futuro y esperanza. Puebla, abre los ojos. Tenemos una oportunidad histórica. Volvamos a dar la batalla y hagamos que nuestra tierra se vuelva a llenar de orgullo. Puebla, abre los ojos y ven conmigo. La Puebla que todos soñamos puede ser posible. Además de ser Rafa con 10 kilos menos. Ese no era el que me gustaba. Además de que tiene 10 kilos menos, tiene un saco que no le queda mal, un pantalón que no se le ve mal y no se le ve nada caído. Tiene una voz muy tierna, ¿no? Convincente. Pero no solo eso, no se ve ta-ta-ta-ta-ta-ta, poblanos, por favor, vénganse conmigo, ¿no? O sea, se ve como naturalón. Sí. Bueno, pero es lo que muchos poblanos están pensando. En los primeros 2 años de gobierno, Moreno Valle tuvo una calificación sostenida de 7 puntos. Luego, ya en el tercer año, después precisamente de las elecciones intermedias, la calificación empezó a bajar. Alcanzó su piso que, en diciembre cierto, del año pasado. Está arrastrando a Tony, ¿no? Sí, con 0.8. Pues ya no se sabe quién está arrastrando a cada quien, ¿eh? O más bien, ya los dos andan por ahí cerquita, pero... Oye, pero Tony ya se metió de lleno a las pero campañas. Pero ahora Tony entró a las campañas. Pues es que necesitan reforzar a Trawitz, a Cava y sobre todo, Angélica. Esos tres se están hundiendo. Bueno, y Angélica, bueno, es que también... Ah, bueno, vamos. Angélica... Es como hablar del cero es a la izquierda. Es que fue una ocurrencia. Una ocurrencia. Igual que la loba en Ciudad Cerdán. Lili Arminda, Ciudad Cerdán. Vamos a un corte y regresamos con José Ángel Pérez, Movimiento Ciudadano. ¿Qué tienen que decir? En este momento ha sido uno de los partidos críticos y que han tratado de hacer un contraste con Moreno Valle.
Regresamos, José Ángel Pérez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa? Ustedes han tratado desde el principio de esta campaña hacer un poco de contraste, han criticado verificentros, fotomultas, etcétera, etcétera. Así es, mi querido Arturo, Selene, Zeus, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Dinos, aquí dinos, estamos. Dinos. Pues sí, se hizo un desmarque desde el 2011. Es que hoy varias personas sufrimos de espacios en blanco. Sí, sí, es que es lunes. Es lunes. Es lunes. Los lunes, como que. Y ahora está enojado. Échense unos cafés, aunque seas. Ni las gallinas ponen. Ya cálmate. Las gallinas ponen, así es. Respira. José Ángel, ¿por qué hacer una campaña de contraste cuando ustedes eran aliados de Moreno Valle en 2010? Yo creo que quedó muy claro desde el 2011 en la toma de protesta de José Juan como diputado. Desde ahí se hace el desmarque, toda vez que querían incluirlo en ya en el programa legislativo, como si fuera una alianza legislativa, José Juan hace el deslinde y a partir de ahí Movimiento Ciudadano se ha desmarcado de ser parte del gobierno. Oye, de ser parte de las decisiones. Finalmente tú eres el presidente del partido a nivel estatal. Este tema que la semana pasada trajo, el tema del policía que asesina a un adolescente ahí afuera de, bueno, de un bar ahí en Cholula, de pronto ha habido todo un movimiento de que si quieren llevar a juicio a José Juan. ¿Cómo ves? Porque finalmente parece que es parece que lo están llevando este tema. Yo creo que el asunto es que no se está poniendo en la balanza el mismo tipo de asuntos. El hecho, al final, son dos menores fallecidos, bueno, uno que había cumplido la mayoría de edad, pero no se ha medido con el mismo rasero. Pero lo decías, ¿sientes que es una línea? Por supuesto, es un tema político, así es. ¿Desde Casa Puebla? Desde el gobierno, lo estamos viendo, bien lo decías tú, con el tema de la Procuraduría pronta y expedita en el caso de este joven, de este hecho que sucedió en Cholula, y en cambio en el tema Chalchihuapan, creo que todavía queda claro si fue una piedra de alto calibre o fue una... O la estela mortal de la onda expansiva de un cuetón. O la onda expansiva o verdaderamente la bala de goma. Entonces, creo que lo han llevado al terreno político por las circunstancias que están mencionando en este momento, la caída de sus candidatos, el rechazo natural de la gente al PRI y al PAN. En los dos sentidos están, nosotros lo vemos así. La gran problemática para, por ejemplo, como Movimiento Ciudadano, es precisamente eso de lo que hablaban, de pagar 300 pesos por el voto. ¿Convergencia tiene para pagar al menos 100 pesos el voto? Movimiento Ciudadano está trabajando con la ciudadanía, tratando de canalizar esa molestia, si existe esa molestia. Si pero vas a tener 100 pesos el día de pagarle a cada cristiano para que vayan a votar. Ni siquiera les vas a dar unos tamalitos en la mañana. Les vamos a llevar. Oye, José Ángel. ¿Yo? ¿Cuatro tamalitos? Ya, 400 pesos. No, cuatro tamales. Cuatro tamalitos verdes, lisas. Dos de rajas y dos de dulce. Hay unos muy buenos ahí de crema. Ah, sí, también. Ah, ya. Ok. No, bueno, pues no sabíamos que este programa ya había sido pactado. No, yo digo que vendo mi voto para en 450. ¿450 lo estás vendiendo, Rueda? Yo nomás un jarocho. No quiero un jarocho, son más grandes. Sí. Y además ya vienen. ¿Y ese te alcanza para compartirlo con tu hermano, con tu mamá? Oye, mamá, venían un jarocho. Y el champurrado, porque así nada más. Es un pinche tamal como que no. Sí, ¿no? ¿Cómo mejor te lo vas a pasar? ¿Con agua natural? Sí, no. ¿Y si es champurrado o su arroz con leche? Yo sí, la verdad, yo soy más tragoncita que estos dos señores, entonces a mí con dos tamalitos podríamos platicar. No, pero si no. Y de salsa verde. Y eso es lo que se está tratando de combatir precisamente, la operación tamal. Por eso, a ver, pero ¿qué credibilidad tiene Movimiento Ciudadano, José Juan? Fueron aliados en el 2010. José Juan. Digo, José Ángel. Sí. Fueron aliados en el 2013. Gracias a eso José Juan llegó a la presidencia municipal de Cholula y ahora ya entonces se desconocen y dicen, ay, pinches verificentros, ¿saben qué? Rafael, ahora siempre sí. No, yo los... Pero nunca fuimos parte de esas decisiones. Ya abrimos los ojos. Oye, se van a arrepentirse. ¿En el 2016 van a ir en alianza? No. ¿Con quién? Con el PAN, con No. Movimiento Ciudadano ya aprendió la lección de ir en alianzas. Ya tenemos al PCI y al Compromiso por Puebla. No, se aprendió la lección, se aprendió muy bien. No más alianzas,
la alianza, si se llegara a hacer, sería con un partido que tenga la tendencia, la ideología, Morena, la línea. Puede ser Morena, puede ser PT. Morena. PT. Sé que te estoy haciendo PT. Daño. Ah, creo que esta elección le va a permitir a las izquierdas, medirse, ponerse en su terreno ideal, en el piso de cada uno de nosotros. Y bueno, pues ya veremos al final del 7 de junio cómo queda PT, cómo queda Movimiento, cómo queda PRD y cómo queda Morena. Yo sí quiero felicitar a José Ángel. Yo sí quiero felicitar. Porque quitó a Ceballos de su lista de candidatos. Y eso es muy meritorio, pero si lo había metido él. Oye, iba a ser candidato, yo cuando lo vi casi me desmayo. Metió a Humberto Vázquez Arroyo en Ciudad Cerdán para hacerle ahí el juego sucio a Areli. Pero es un loquito. No, a mí la verdad me dio el patatús con... Es cual ciudadano. Con Miguel Ángel Ceballos, oye. Ah, ya, recuerdo que sí dije que pusieron. Oye, sexy mis fotos. Vas a ver sexy. Bueno, ahora dices, no van a ir en alianza. No. ¿Y van a seguir criticando al gobierno de Rafael Moreno Valle? Somos oposición. Tenemos en veces sí, en veces no. A ver, ustedes tienen dos diputados en el Congreso del Estado, Ignacio Albizar y el otro que se llama Julián Peña Hidalgo. Y esos cabrones siempre van por bandos diferentes. Albizar es muy morenovallista y el otro es muy José Juanista, pero uno vota sí y el otro vota no. O sea, ¿cómo le podemos creer ante eso a Movimiento Ciudadano? Bueno, principalmente esa es la lección, nosotros, la línea que nosotros estamos marcando. Bueno, alguien lo dijo, la línea. Se les deja con libertad a los diputados. Chingada. Tú regresas. Con libertad que los compren. Sí, no. Se les deja con libertad que reciban. Para la siguiente legislatura y me apuntas. Tienen, porque va a estar tienen que tomar su propia decisión. No podemos marcar una línea porque ya entonces. Son adultos. Ya son ya adultos. Saben que ya saben lo que hacen. Ya saben. Revisa. Ya tienen pelícanos en la bahía. Ay, cabrón. Es romántico. Saludos a los niños. Si revisamos, por ejemplo, el actuar de los diputados federales. Si revisamos los pelícanos en la bahía. Es una expresión. Bueno, además yo creo que Albizar ya tiene unos pelícanos. No, ya los tiene, pero. Pero los pobres pelícanos. Qué asco. Bueno, según tus encuestas, ¿en cuáles son los distritos donde va mejor Movimiento Ciudadano? ¿Por qué candidatos de Movimiento Ciudadano llamarías tú a votar? Primero llamaría a votar por todos. Segundo, sí, pero no vamos a votar por todos. Dime así, así a los dos, tres chidos que traen. Es que no podemos, no se puede. Sí. Tú tienes dos, tres chidos y tus encuestas. Sé realista, José Juan. Dices, a ver, tengo tres distritos donde los candidatos pueden. Es que es el hijo de José Juan. Es que es el hijo de José Juan. Me voy a enojar como tú te enojas conmigo. Cuando me quedo en blanco. Los dos son José. Los dos son José Juan. Bueno, tres distritos donde tus candidatos sean más competitivos y la gente que quiera una opción puede votar en esos tres. Los 16 están compitiendo. Eso, pero, esto es como campaña. La campaña del pero, uno de tres. ¿Qué mira, digas? Los 16 están en. Es decir, por ejemplo, tienes a Karen Abraham. Bueno, ¿quiénes son tus tres candidatos estrella? Eso no lo podemos decir. Bueno, sale ahorita del programa y le van a aventar de todo. Bueno, gracias por este segmento de Juego de Troles, está muy animado. Luis Alberto Arriaga, a partir creo que de ayer o antier, ya subió un spot también en el que quiere madrear a Rafael Moreno Valle, pero como que no fue al Oxxo por su kilo de huevos. Ahorita le mandamos y no lo menciona, medio dice ahí dos, tres cositas, tres indirectas. A ver si lo buscamos, por favor, spot de Luis Alberto Arriaga. ¿En dónde? ¿En Facebook o en Twitter? Lo subieron en YouTube. Ya. Uh-huh. Ok, a ver. Nosotros si lo bajamos. Y en radio abierta también. Pero a ver, ¿quién es? O sea, sí, yo sé que no puedes decir, porque si lo dices, todos se te van a ir encima, obvio. Pero bueno, si tienes, digamos, oye... Está Luis Alberto, pero eso ustedes tienen mejores... nosotros ya una vez cuando estás metido en la campaña política, ya difícilmente ves hacia afuera. Ustedes tienen mejor opinión y ustedes tienen... Ahorita lo que estaban comentando... O sea, yo de creo los cuatro que Arriaga es uno de los peores Puebla. Candidatos que pueden agarrar. Ya fue, y sin embargo, desde la dirigencia del Movimiento Ciudadano, creen que es uno de los mejores. Ya fue diputado del PRI. En Cholula lo están impulsando. Fue uno de muchísimo. Los marinistas más encarnecidos. Me parece que es malo. Ha sido del PRI de Nueva Alianza. Fue de Nueva Alianza. Trabajó en el gobierno de Moreno Valle. Nada más le falta irse a la 8 Poniente a ese pobre. ¿Cómo? Pues irse a la 8 Poniente de candidato de...
algo. Ah, o sea, tú le estás llamando a Arriaga prostituto. Sí. Pero es que no es en la 8, es en la 6. Es en la 6. En la 8 vendería epazote. Así es. Y si fuera en la 10. En la 6 vendería sus naranjas. Y en la 10 fierro viejo. Sí, chingas. Y yo creo que más bien sería como para. Y en la 12 fierro viejo. Sería plomero. Sí, sí. En la 14 era el fierro viejo. 14 el fierro viejo. Yo creo que más bien es para fierro viejo. Ya no sale, ya no sale. Sí, sí, sí. Me lo juras que se la es por calles, ¿eh? Yo siempre he dicho. La 6 es la 6. Trabajador seis de la... Ahora, seis si fuera, y la 4 eran las famosas. Seis, pero y la 6, ahí es Caldos Angelita, entonces igual, ya tampoco chingues. Igual, sí, igual le alcanza para un caldito. Caldos bueno, Angelita. Yo creo que ni Pepazo te la da, pero bueno, es el candidato al señor y tampoco venimos aquí. Muy bien, ¿encontraron el spot de Arriaga o no? Es que Sexy es muy lento con los cosas que yo... Pídeselo tú y vas a ver cómo sigue. Sexy, carajo, el spot de Arriaga, por Dios. Porque ponte si Sexy, hablo, Sexy. Parece que estoy... Ya, muda. Una, dos, tres, mira, yo se lo pedí, lo encontró rápido. Sexy, vas a ver. De la falta de oportunidades y de los abusos de los malos políticos que no saben que transformar es gobernar de frente a la gente y no desde el aire. Ya basta, transformar es defender nuestra tierra, no venderla al mejor postor. Llegó la hora del movimiento, llegó el momento de los ciudadanos libres, de impulsar la participación ciudadana y de luchar por quienes más lo necesitan. Luis Alberto Arriaga, diputado federal. Ya se jeteó el doctor. ¿Qué? Ya se jeteó el doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Oíste la madriza de Luis Alberto Arriaga? Ah, no, me quedé dormido. No, ah, bueno, dijo que no se puede gobernar a Puebla desde el aire. A ver, están troleando mucho a José Ángel. No, a José Ángel no le estamos diciendo nada. Yo ando troleando. Yo ya hasta dejé de decirle José Juan y ya le digo José Ángel. Quiero más. Mensaje para los electores que buscan una opción diferente a PRI, PAN, PRD. Primero recordar que 80 años el PRI en el gobierno, 12 del PAN, las cosas no cambian. Y si la gente cree que las cosas están bien en lo económico, en lo social, en lo político, pues entonces que las cosas sigan igual, que reciban sus 300 pesos, que se compren su memela, su caguama y que dejen las cosas como están. Pero si las cosas no están bien, si estamos viendo un panorama negro para el país, negro para el Estado, negro para los municipios, pues entonces hagamos algo y lo cambiemos. El grave problema... digo, a naranja. Tenemos es... ¿Qué? Por ejemplo, hoy lo trolearon muy feo. Es el invitado. No, mira, por eso no. Mira, estoy sudando, pero... Cachitealo si quieres mejor. Ve hasta de qué color. Dale una patada. Vino. ¿Cómo le dices turquesa? Turquesa. José Ángel. No, ¿qué estás tocando? Ahorita que vaya a pasar Pepe Centeno, no le voy a decir. Oye, los de BEAP, ¿no? No chingas. Está bien de los Muppets, baby. Sus encuestas son... Perdón, José Ángel, yo sé que pensabas que venías a otra cosa, pero... No, está invita al voto por los candidatos. No, por supuesto. Por Luis Alberto Regano, por los demás. Ah, sí, también. Por también. Todos los de Movimiento Ciudadano. Son 8 mujeres y 8 hombres sí, que vienen decididos todo. A ayudar a los poblanos a cambiar el panorama, a cambiar la realidad que estamos viviendo. Te agradezco Arriaga, mucho, José Ángel. Arriaga, no, vamos a un corte y regresamos bien, con Pepe Centeno. Y no de los que nos gustan. Gracias. Gusta. A mí me cae bien. ¿Pero que iban a entrar con nosotros? Ya, Rueda, deja de acapararte todas las entradas. Dijiste y si con Zeus. No hagas el juego de troles, haz el juego de Arturo Rueda. Y aquí te vienes tú solito y te regañas tú solito porque hoy he estado bien enojón. Cálmate. Oye, le dijiste turquesa a José Ángel. Tú le dijiste José Juan. Pero siete veces. Oye, pero José Juan no y él son del mismo. Por Luis Alberto Arriaga. O sea,
No mames. Sí, se despidió de mí. Le voy a prohibir a el sobre. ¿Dónde está el sobre? Ahí está el sobre. Está el sobre. Sobre Hugo. Hoy no llegó. Hoy me dijeron que. Sí, tiene razón, parece muy cabronado. Oye, no se despidió de mí, sobre. Sí, no me digas. Tiene mucha razón. Pepe Centeno, director de la encuestadora Mazdata. Ya, Pepe Centeno se enojó de que le dije que sus encuestas eran de los Muppets, baby. Bueno, hace años lo escribíamos y nos reíamos mucho. Sí. Pero bueno, en esa época. Cuando lo no descalificaban y decían que no era Naiden. Gracias. ¿Ese quién es ese Centeno? No es Naiden. Pues así es la vida, ¿no? A ver, Pepe Centeno, ¿qué nos traes hoy? Les traigo, como les prometí la semana pasada, los ¡encuesta! Spots. No, los spots. Sí, sí, habíamos platicado de los spots. Pero es que Rueda se comió el tema con el Sánchez Galicia. Espérate, pero aquí vamos a ver desde otra. A ver, desde otro punto de vista. A ver, les traje perfecto. 4 y 4, vamos a verlo rápido. Empezamos con rápido. ¿Cómo entró el PAN? A ver, empieza fijando al PAN como una opción de cambio. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento. Y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre. Ordenado. Libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Cambiemos el rumbo con buenas. Claro que podemos. ¿A poco no? PAN. Así empezó Acción Nacional. Sí, así empezó Acción Nacional. Cambiamos el rumbo con buenas ideas. Malón, sí. Malón. A ver, ahora veamos el del PRI. No, era para calentar. Esto salió en enero. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Esto fue entre enero y marzo. Sí, la verdad, no, están hombre, así brutales, como... brutales, brutales. Pues sí, por eso va a haber tanta participación, no, hombre. Vamos. Me dieron ganas de ir a votar. El PRI me dieron ganas de darme un tiro, cabrón. Sí, entonces, los del PAN, PRI, los del PAN buscan fijar la emoción de la tristeza, del enojo, ¿no? Y luego se convierten en la esperanza y en la opción de cambio. Sí. Así es. Eso es lo que se pone. Y en el PRI quieren conectar con los ciudadanos que son suyos, con su mercado. Es un segmento pequeño de gente... de bajos recursos. Su voto duro. Exactamente. Y entonces habla de lo que a la gente de este nivel le puede. Primero mover spots de campaña ahora, Pepe. Ahora Pepe, vamos a abril. Donde sale Edmundo Velázquez, hipster en la Condesa. No, ahora vamos a ver. En abril sale el primer spot del PAN. A ver si ya lo podemos poner. ¿Ustedes de que el presidente llevó 200 invitados a Londres? ¿200? Si es así como gastan nuestros impuestos, yo diría que es una chingada. Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, los políticos no volverán a darse la gran vida con tu dinero. O sea, pero ¿sí fue natural? ¿Qué opina que el petróleo está barato y la gasolina está cara? Duele más una patada en la cartera que en los huevos. Defendamos la economía familiar. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos, ¿a poco no? Estos me parecen mucho a ver, mejores. Les pateo a ver, aquí ya cartera y los... A ver, ¿qué les duele más? A ver, déjame sin comer. Bueno, por si sí ni pagan ahí las colaboraciones. Oye, cállate, se me olvidé. Parecen brigadistas del Distrito 2. Entonces, parecen brigadistas de Trawitz. Ya empiezan a atacar al PRI. Voy a pagar los 120 mil por irme a levantar mi manota. Empiezan a atacar al PRI y en donde más le duele, ¿qué es? Se bromean. Corrupción. Ese es el tema. Sí. Y generan una propuesta para la anticorrupción. Ahora vamos con el PRI, ¿cómo conteste? ¿Qué opinas de que el PAN se promueve como un partido de buena moral, pero tiene políticos que adquieren pornografía infantil? ¿Qué opino? Pues que no tienen... Terminemos con la pornografía infantil. El PRI impulsará y aprobará las penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿Qué opinas de que... PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? Son unos hipócritas. El PAN cree que te puede engañar, pero ya conocemos su doble moral. No, bueno. ¡Ánimo, Montana! Están fuertes. Y entonces... No, pero están fuertes. Sí, ¿qué logran hacer el PRI? Neutralizar la imagen de corruptos. Sí, usan sus mismos... O sea, los argumentos de uno van con el otro y los errores de uno... Esta chava se ve bien guapa. En fin, cochinos contra trompudos. Cochinos contra trompudos, que yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Es teles contra dinero. No, por decir, ¿no? Oye, y sin embargo, esta decisión de
plagiar, copiar los spots del PAN en el mismo mensaje, en el mismo sentido, pero neutralizar, provocó un cisma en la campaña panista. Fue cuando Carlos Alarraqui salió de la creación de los spots en el Comité Ejecutivo Nacional y llegó a reforzar Juan Carlos Limón, nuestro viejo conocido de By Power. De By Power. Que sus spots ya, estos ya son spots de Juan Carlos Limón y los que siguen ya también. Y Carlos Alarraqui, el gran genio de las campañas del PRI, ya está fuera en este momento. Está en Colima nada más. Así es. Sí, es correcto. Es correcto. Y la verdad es que el PRI hizo bien en actuar rápido y en defenderse, porque si no, se los hubiera comido el PAN con su campaña. Porque claro, está bien pensada. La narrativa de la campaña de Acción Nacional, también la del PRI, hay que decirlo, ¿sí?, está bien hilada y está bien construido el mensaje. Ahora vamos a la propuesta, pero sin dejar el contraste. Esto es el PAN. Pues se ve bien. Esto ya es en... La gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. Y 3. Mejoremos la economía familiar. Las 3 del cambio. Las 3 del PAN. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. 3. Mejoremos la economía familiar. 1, 2, 3 por mí. Y por todas las familias. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Entonces, fíjense cómo hilan. El PAN les recordó de la corrupción de los de enfrente, ¿no? Sí. Pero te propongo, ¿no?, y tres cosas, y te repito dos veces las tres cosas, ¿no?, las tres propuestas, ¿no? Bien. Bajar los impuestos. Y ahora viene el del PRI, ¿no? Fíjense cómo le conteste. ¿Ya viste lo que está proponiendo el PAN? ¿Qué? 1, subir los salarios. 2, bajar los impuestos. Y 3, mejorar la economía familiar. Oye, ¿y por qué tus panistas no lo hicieron durante los 12 años que gobernaron? No sé, no me acuerdo. ¿No será porque no saben cómo? Muy buena, a mí me gustó mucho el del PRI, que fue el que yo los vi también y los pautaron en el línea más seguiditos. Viene primero el de la chava así súper buena y viene de ahí esto. Y ahora viene este que acaba de entrar hoy. Del PAN, rápidamente. En esta campaña, el PAN nos recordó lo malos que son los gobiernos priistas. Pero sobre todo el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. 1. Que el PRI deje de controlar a la policía. 2. Que no desaparezcan los policías municipales. Que les suban el sueldo, oiga. Y 3. Proteger a los que entran. Las 3 del cambio. 1. Que el PRI no controle la policía. 2. Que no desaparezcan los policías municipales. Que les suban el sueldo. Y 3. Proteger a los que denuncian. ¿Qué? Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Entonces ya son las mismas tres, pero ahora policía. Para seguridad, ¿no? Sí, claro. Que el PRI no controle las policías. PRI corrupto, policías corruptas, entonces que no lo controle, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser su respuesta de... La respuesta ya es local, que también se acaban de pautar hoy, que hoy lo comenta Rueda en su columna. Vamos a ver que entre las campañas local de Puebla ya con temas locales. Pero en general... Los poblanos ya abrimos los ojos. ¿Recuerdas cómo nos ha ido con los verificentros? Hemos perdido tiempo y dinero. La inseguridad avanza y cada vez somos más los vecinos afectados. El Metrobús es un fracaso y el servicio es un desastre. Seguro tú conoces a alguien a quien el gobierno del cambio le quitó su trabajo. ¿Quieres más PAN con lo mismo? Este 7 de junio, con tu voto por el PRI, te garantizo que nuestra historia va a mejorar. PRI, trabajando por lo que más quieres. Solo no me gusta la imagen de la basura tricolor. Está bien, pero digo, finalmente es la primera vez que el PRI a nivel local responde, ¿no? Yo creo ¿Qué puede provocar esta campaña de contraste que arma ya el PRI poblano sobre Moreno Valle? Y sobre todo... donde Moreno Valle tendrá que tomar una difícil decisión. ¿Contestan o no? Yo creo que van a contestar, conociéndolo. Sí, conociéndolo van a contestar y van a contestar recordándole seguramente el pasado, ¿no? Lo que pasa es que en estos casos... O sea, ¿van a contestar en una línea recurriendo a Mario Marín y al pasado? Seguro, ¿o a Peña Nieto y...? Yo creo que no es conveniente en el juego político contestar en torno a Peña Nieto. O sea, entonces esto se va a convertir en una elección local, meramente. Eso es lo que está pasando, sobre temas locales. Metrobús, el tema de la inseguridad por el caso local, los despedidos. Sí, esto hubiera sido mejor para el año que entra. Y ¿no? consecuencia de lo que apunta Rueda en su columna de hoy, ¿no?, en la debilidad de todos los gobiernos, pero en este caso el gobierno del Estado, que está en el peor momento de sus evaluaciones,
y que entonces se vuelve vulnerable y vale la pena llevar los temas locales, ¿no?, a una elección. Sobre todo temas en el contexto urbano, ¿no?, agua potable, inseguridad, ¿no? Con un giro centro interesante, uh-huh. Si ustedes se dieron cuenta, hoy yo platiqué con Nancy de la Sierra, por ejemplo, en Teciutlán, y me comentaba que en el PRI decidieron meter en algunos distritos muy específicos el tema de las juntas auxiliares y los registros civiles. Dice que es uno de los temas más cañones. Que más le duele a la que gente. Que más se meten, bueno, en cuanto se meten a las comunidades, la gente les reclama y les dice, ahora tenemos que perder un día de trabajo, tenemos que gastar dinero en combis, en esto y el otro. Para registrar al chamaco, para enterrar al abuelo. La causa, independientemente de todo, la causa del conflicto en Chalchihuapan. Sí. O sea, si, que el origen no es la manifestación ni las balas de goma. El tema era que era una manifestación por las juntas auxiliares. Ahora, la, Pepe, el registro civil. ¿Te acuerdas que cuando empezamos este programa hace dos semanas había un discurso dominante, ¿no?, de que Moreno Valle va a ganar 13 distritos y le va a dejar 3 al PRI? Y hoy ya nadie habla de eso. Se voló el... Es tu columna. No, no, mi Pepe, no. Carajo, yo lo puedo decir, pero no es por eso nomás de papa, mi yo Pepe. Yo creo que es la apuesta que lanzó José Centeno en este programa en donde... Oye, yo la más tonta, le di 10 a Rafael... 11. No, Pérez, todavía no es la elección. O sea, la pero moneda no, es está que en el aire. Es como la más tonta. Finalmente hay que. También hay, no, a ver, no te rías, cabrón. Che, Rafael. No, lo que pasa es que hay que verlo desde este punto de vista. En ese momento todos íbamos en esa línea. O sea, el hecho de que haya llegado Pepe Centeno, a ver, ¿tú por cuántos vas? Pues a ver, así como están las cosas. Y lo que me han hecho creer es pues que va a ganar. Bueno, la yo te puedo reportar, red. Por ejemplo, les reporto que el viernes estuvo Kid Castañón en Tecamachalco jalando orejas porque nadie pela a la candidata de Acción Nacional, a Lilia Arminda, alias La Loba. Hoy estuvo también en Teciutlán. ¿Es que te andas siguiendo? O yo lo ando siguiendo a él, esa es la pregunta. Hoy estuvo reforzando al joven Piña en ese... Te manda saludos, por cierto, el joven Piña. ¿Ah, sí? Te manda saludos el joven Juan Pablo Piña. Oye, ayer fue Día de las Madres. Oye, no, qué bonita portada. Qué mi mamá nos ve. Qué bonita portada, ¿no? De verdad, cuando dijeron Piña podrida. Oiga, pero a ver, teníamos una última gráfica con las encuestas nacionales de cómo se ha movido la intención de voto. A ver si la pudiéramos subir. Ya no la tienen, dice que ya la quitaron. ¿Ya la quitaron? Sí. Bueno, pues nomás les quiero decir que básicamente no ha habido cambio. Por ahí va. Pese a todos estos spots de arriba y abajo. Hoy presenta Consulta Mitofsky su encuesta. No, bueno, esa yo evité subirla. ¿Sí? Sí, esa, perdón, pero yo no la creo. Pero es Mitofsky. Digo, yo traía la de Reforma, Parametría y VGC. Y... A ver, empezaron... Se mueve poquito cada partido. Muy poquito, dentro del margen de error, uno, dos, que es el escenario que le conviene al PRI. Justamente esta campaña es para mantener... Alejada a la gente de las urnas, porque PRI gana con su voto duro, ¿no? Sí, sobre todo. Y ahora vamos a ver el impacto local de esta campaña de contraste que inicia el PRI, donde a lo mejor su voto duro. ¿Qué? Se sale, ¿eh? Sale a votar. Bueno, sale es votar. Que además yo lo que veo es. Porque que además por... hay evidencia estadística de que puede pasar. Oye, pero a ver, ¿qué tanto este mensaje? A ver. De pronto todos los priistas estaban decepcionados porque decían, es que llegó el presidente de nuestro partido y nos siguen madreando en Puebla. Y de pronto estos últimos mensajes parecería que le están inyectando vitalidad. Hoy te puedo contestar qué pasó, señor Munibe. Me lo contó Nancy de la Sierra y dicen que la presencia de Ismael Hernández de Heras cambió absolutamente el escenario. Radicalmente. Es un general que se vino a vivir a Puebla, que está despachando todos los días. Es cierto que puso ya su cama y... Puso cama, oficina, baño, jacuzzi, todo en el Comité Directivo Estatal. En la diagonal. Y él está conduciendo todo, absolutamente está tomando todas las decisiones y le quitó a Ana Isabel Allende Cano el control de la campaña. Entonces, sí se siente, ¿esto los va a reactivar a algunos priistas? Sí. Le está dando inyección. Él tomó la decisión de hacer el spot de contraste, él tomó la decisión de qué temas se iban a manejar y él tomó la decisión de aventar las últimas naves del PRI antes de 3 semanas de la elección o un mes todavía, por lo que puede haber mucho impacto con esa campaña de contraste y sobre todo si no responde rápido el PAN y Moreno Valle, ¿eh? Que yo creo que no lo esperaban,
Ajá, no, porque ellos tenían asegurado, no sé si por cooptación, por amenazas, por lo que sea. No sabe él. No, pero espérame, acuérdate que siempre salía el expediente, ¿no? Había este operador oscuro que decía, es que tenemos tu expediente, o algunos periodistas sacaban los expedientes. Dice Nancy de la Sierra, me platicó, que Ismael Hernández de Heras les cambió la moral por completo a los periodistas. Así ¿Y está. Se va a aguantar hasta el 2016, hasta pues el 2018? No sé, pero parece que sí. Ismael Hernández de Heras es la revelación de este proceso. Qué bueno. Bueno, es un hombre que ya fue gobernador de un estado y que tiene talla. Y que conoce a Moreno Valle, ¿eh? Además de tiempo. Pero también Moreno sí. Y que además es de una generación similar a la de... Son de una generación similar. Sí. Meme del día para despedirnos. Vámonos, por favor. Una, dos, tres. ¿Dónde está Rafa? Muy bien, sexy. ¿Y dónde está, eh? Yo ni lo vi. ¿Por qué te estás... ¡Ay, ya lo vi! Vámonos, gracias. Esto fue Juego de Troles. ¡Vaya, sexy, vaya!